luego de que la Dirección Regional de Salud convocara a concurso interno para seleccionar a profesionales y técnicos de la salud en función de su capacidad técnica, formación profesional para desempeñar sus funciones en el ámbito de la salud, sustentado en el Decreto Legislativo 276, servidoras públicas descartaron irregularidades en el concurso de plazas, según indicó Yesira Eto Aymar, integrante del Colegio de Obstetras de Piura. Dentro del concurso tienen prioridad por ser integrantes de la unidad de ejecutora 400. Nosotros sabemos a carta cabal que no es ilegal este concurso y nosotros como dueñas de casa necesitamos tener siempre la primera opción. Legal, claro y transparente como el agua. Está legal, es un proceso legal, no hay aquí nada turbio, más bien lo ilegal es lo que pretende. Lo que pretende o quiere lograr la FENUPSA, que quiere es declarar ilegal el concurso, traérselo abajo, porque los dirigentes, conjuntamente con sus allegados, pertenecen a otras unidades ejecutoras que son, son servidores del Alto Piura, donde quieren venir a postular y cubrir las plazas, ¿no? Y a nosotros que pertenecemos, que somos de acá de la zona, dejarnos relegados. La especialista rechazó que trabajadores de otras unidades ejecutoras como de Sullana, Morropón, Paita y Talara participen del concurso. Aclaró que el concurso es por unidad ejecutora. De que no es justo y no lo vamos a permitir, que siendo nosotros servidoras públicas de la unidad ejecutora 400 de la Dirección Regional de Salud, quieran o pretendan otros trabajadores de otras unidades ejecutoras a concursar y de una u otra manera perjudicarnos. Por ejemplo, ellos pueden esperar que primero se lleve a cabo el concurso interno. Si no se logra cubrir la cantidad de plazas que se espera, ¿no? Se hará un concurso abierto donde puedan postular todas las unidades. Indicó que el concurso va a permitir que los trabajadores hagan el cambio de grupo ocupacional. Especialista espera que se publique la lista de actos del concurso. Son cerca de 11 plazas dentro del primer, segundo, cuarto y quinto nivel que se disputa este grupo profesional.